Quiero extender un saludo a los miembros de la mesa y a todas las delegaciones presentes. Hoy en Colombia el gasto de bolsillo en salud es de tan solo el 16%. Este gasto en salud ya no es parte de las preocupaciones recurrentes financieras en los hogares colombianos. En los últimos 20 años, uno de cada tres colombianos que ha salido de la pobreza lo ha hecho por los esfuerzos en cobertura universal en salud. Esta es la importancia concreta y práctica del, del tema central de esta Asamblea, trabajar por alcanzar la cobertura universal en salud. En Colombia, la cobertura obligatoria de aseguramiento en salud supera el 95%. Lograda la cobertura universal. Nuestro reto ahora es triple, garantizar acceso a los servicios en todo el territorio nacional, hacerlo con calidad y asegurar la sostenibilidad. Tal como lo resaltan tres informes el año pasado, uno de la OMS con el Banco Mundial y la OSD, otro de la revista Lancet y el tercero de la Academia Nacional de Ciencias, Ingenierías y Medicina de los Estados Unidos, asegurar la calidad de los servicios asistenciales es fundamental para cosechar los beneficios sociales y de bienestar general que trae el esfuerzo en cobertura universal. Por esta razón, Colombia ha establecido como marco estratégico de sus esfuerzos en salud el logro de la triple meta, mejores resultados en salud para individuos, y comunidades, mejor experiencia en los servicios para los ciudadanos y mayor eficiencia y sostenibilidad financiera. En los tres frentes estamos trabajando con determinación. Ejemplos de ello están en el fortalecimiento del Plan Único de Beneficios, la continuidad en la implementación de una política farmacéutica que busca acceso equitativo a medicamentos y el desarrollo de un nuevo modelo integral de atención en salud con un enfoque territorial diferencial entre otros. Todos estos esfuerzos técnicos y financieros son puestos a prueba por situaciones emergentes como la migración en nuestra región. El fenómeno migratorio que enfrenta Colombia y la región de las Américas representa un desafío para nuestros sistemas de salud, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y para la consolidación de la cobertura universal. Solo a manera de ejemplo. Los 1.3 millones de migrantes en Colombia, en un lapso de 18 meses, han requerido más de 2 millones de servicios asistenciales, con un costo anual estimado que supera los 110 millones de dólares. Hemos aplicado más de un millón de dosis adicionales de biológicos ante la reaparición de enfermedades como el sarampión, en dengue, tuberculosis, VIH-Sida, desnutrición y sífilis gestacional y congénita, enfrentamos incrementos de casos de más de tres dígitos. Sabemos que las situaciones difíciles son también oportunidades para fortalecer nuestros sistemas y mejorar su resiliencia. Por ello, hemos asumido la situación migratoria con abierta solidaridad y con todo nuestro mejor esfuerzo, reflejado en programas expandidos de salud pública en un creciente número de servicios de salud prestados en la red hospitalaria y en una progresiva incorporación a esquemas duraderos de protección social para los hermanos migrantes. Vemos con satisfacción cómo estos esfuerzos son reconocidos a nivel regional y global. Recientemente, la visita de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión y la Rubiola calificó de extraordinaria. La respuesta de Colombia ante esta emergencia y exhortó al país a compartir su experiencia con otros gobiernos. Por último, y por todo lo anterior, queremos hoy reafirmar nuestro compromiso con la cobertura universal de salud, con el mejoramiento día a día de la calidad asistencial y con la sostenibilidad de estos avances en el tiempo, siempre con el ser humano y la comunidad en el centro de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Muchas gracias.